Thank you.
jugador multiliga, Juan Aguayo. Juan, ¿qué te pareció el partido? Hola, partidazo, multiliga, el puntero ahí con los que vamos siguiéndolo. Buen partido, buen rival, todos sabemos que el Cóndor es el rival a vencer. Es uno de los planteles más duros del campeonato. Nosotros este año igual hemos estado lo mismo, así que partidazo, no queda nada más que decir que partidazo. Empataron a último minuto, ¿ya? ¿Qué esperas? Sí, no, es que se vienen puras finales prácticamente. A nosotros nos quedan rivales de menos categoría que el Cóndor, pero son todas finales igual. Uno no puede confiarse en esto, no se puede confiar de porque vais segundo y atrás jugáis con un colista, algo. Acá todos los partidos son a morir, así que nada, vamos a darle con todo lo que queda, esperar que el Cóndor se caiga y ahí vamos a estar nosotros atrasito siguiendo los pies ahí, a que se caigan. ¿Qué le dirías tú, bien hinchada, de acá del Tuco? Escucha, hoy día pedirles perdón, no pudimos darle un triunfo, pero decirles que dejamos todo en la cancha. Tienen que entender que el Cóndor es un rival duro, o sea, por más que a veces se vea de afuera que a lo mejor uno le mete, no corremos algo, pero estamos jugando contra un rival fuerte, fuerte a nivel regional. Entonces, pedirle disculpas con eso y a la vez darle gracias también por todo el apoyo que domingo a domingo nos dan, están ahí, nada que decir, pedirle disculpas y gracias a la vez también por estar siempre con nosotros. ¿Algún saludo en especial? A toda la gente más que nada que está siempre apoyándolo a pesar de todo, siempre nos da su confianza, lo alientan. Hay esa gente que día a día, como te digo, que trabaja también durante la semana para que esto también sea posible. Como digo, el Toco es un equipo que no tiene tan grandes recursos y así todo saca adelante como sea para poder nosotros día domingo estar de la mejor forma. Así que para ello, darle todo el saludo y las gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.